No, eso pues en casas rurales y tal, que te vas con colegas, eso es como 14 y os ponéis también con las cartas y tal, pero claro, nada que ver con estar en una mansión, no, un castillo, esto. Claro, tú estás en la casa rural con la cartita, dices, ah, qué bien, no sé qué, con el cubata, y luego ahí es como, buah, lo estoy pasando muy mal, tengo mucha ansiedad. Yo retweet, no lo que ha dicho ella, retweet, si había jugado al lobo de borrachera en algún sitio tal, pero lo que dice ella a nivel dimensión emocional y bueno, y dimensión física literalmente, o sea, era como, joder, si es que soy viviendo en los pasillos de Casper además, ¿sabes? Entonces sí, fue difícil. Hombre, tétrico y pasaban cosas además el castillo, que tú lo sepas. Eso es heavy, es que el castillo estaba encantado. Era un castillo, ese, ¿se puede decir qué castillo es? Por si acaso no, ¿no? Bueno, era... Ah, bueno, Parado de Segovia. ¿Segovia? No. ¿Dónde estuvimos? No, da igual, bueno, era un castillo. Un castillo. Y decían que había pues, una mujer, un fantasma que se aparecía y tal. Sí. De hecho, alguien tuvo como Joana. Cosas de... Joana dijo, Joana. Me abrieron como una ventana y luego estaba cerrada. Digo, igual es el aire, ¿no? Que también puede ser, pero yo escuché cosas. Yo, o sea, no sé, como pasos y tal, pero es que es verdad que puede ser que fueran pues, los pasos de gente que estaba por ahí. De gente malvada. Pueden ser los traidores que iban por el pasillo... Haciendo el mal. O de los productores, en plan de, bueno, hay que... También estaba un poco sugestionado ya también, porque claro, yo te digo una cosa, tú a mí me cuentas que ahora mismo aquí hay una niña y yo en 5 minutos la estoy viendo, pero 100%. Claro. Claro. Yo creo que, primero porque a lo que me dedico y tal es como un perfil bastante concreto en el que yo tengo que desarrollar mucho literalmente la contraargumentación todo el rato en mi trabajo y porque yo creo que cuando me hicieron como la entrevista y tal, yo vendí la moto como si no hubiera un mañana, o sea, no... Yo en ese momento podía haber propuesto comprar Iberdrola por 16 € y me lo hubieran vendido felices, o sea, increíble. Y yo creo que por eso, por el perfil. Mira, yo sinceramente hace un rato estaba hablando, no sé si fue con Joana y tal, en plan de, yo no sé por qué me han cogido, se lo digo, porque yo me di cuenta allí de que soy una vendehumos también, yo como en la entrevista, sí, también me encanta hacer trampas, y luego allí yo estaba como, ay, no sé qué, pero me da como palo. Yo creo que me han cogido por, no sé, porque dicen, nos hace falta un cómico, y fui como, vale, pues esta, que es la única loca que ha querido, no sé. O sea, tensión ha habido muchísima en ese sentido porque además como yo creo que he pecado de ser muy transparente y a mí como la gente me va cayendo bien, pues yo al principio estaba como súper bien y tal y luego ya empiezas a ver que la gente te quiere machacar porque es un juego y ahí ya dices, ostras, espérate, que no me puedo fiar de nadie, esta persona es maja pero tiene un cuchillo detrás de la espalda, ¿sabes? Entonces había más tensión de la que creo yo se puede ver desde fuera porque es que lo vives ahí 24 horas, estábamos todos ya locos, yo no confiaba ya al final en nadie. Yo salí como el Joker, ¿eh? O sea, me refiero, yo dije, yo cuando salga voy a disparar gente por la calle, en plan, claro, está todo mal. ¿Sabes qué? A mí me ayudó mucho y creo que el equipo de casting para mí ha sido increíble porque es verdad que yo llegué el primer día un poco con miedo y con barreras personales de, bueno, veremos a ver quién me encuentro aquí dentro y no conocía a nadie, pero como que ya el primer día sentí que era un montón de gente súper interesante que me podría, cualquiera de ellos, me podría quedar callado y escucharlo hablar horas, ¿sabes? Gente que me interesaba de verdad y como que conectamos mucho en lo personal, que eso creo que lo hizo bastante más fácil. Ahora, no, yo en lo personal te voy a decir que no. Creo que mi percepción de ello es la misma. Entiendo que es un juego y hay que saber dimensionarlo y yo me quedo como han sido conmigo porque fuera han sido igual de gente muy guay. Y ya está, joder, que ya estoy arrastrando lo que he hecho. Claro, yo tengo que decir que yo salí cagándome en la madre de todo el mundo porque yo al final Claro, yo me lo tomé como muy a pecho el juego al final y tal. Es lo que Juan Sanguino, que está allí como esperando de pie, lo dice mucho y dice que dentro de la casa todo se magnifica. Es verdad, yo salí como muy tocada, pero luego es verdad que duermes y se te pasa y luego ya estamos en un grupo de WhatsApp todos pasándonos stickers, como que ya cuando se pasa la cosa de uff, ya está, ya todo bien. Y yo me llevo bien con todos menos con Chemi, yo me llevo bien con todos. Yo tampoco me llevo bien con Chemi. Que es un, yo lo veo más un concurso, un juego, o sea, es que es un juego de mesa hecho traído a la vida, ¿no? Porque al final no se nos graba tampoco nada personal, no se nos graba durmiendo, por suerte, porque el fantasma podría haber salido. ¿Qué va? Es un juego de estrategia de ver quién aguanta más, o sea, ojalá fuera un reality porque sería más fácil haber aguantado, creo yo. Yo creo que lo guay del programa es que, no sé los demás, pero creo que sí, que todos huíamos un poco de lo que es un reality, es decir, de un programa que explotara las relaciones sociales, la pelea con no sé quién, ella y yo nos enamoramos y nos peleamos, ¿sabes? De hecho, yo era súper reticente a ese tipo de programas hasta que me explicaron bien la movida. Y explicado así, para los que sean de mi edad, es como un Cluedo a lo bestia, y para los que sean más jóvenes es una Among Us a lo bestia, ya está. La herencia de tía Ágata a lo bestia. Hostia, sí, ¿eh? Qué guay, que cómo nos da, ¿eh? Y te preguntas por qué no han cogido. Si es que eso, es verdad, somos increíbles. Es que sabes que yo creo que con la verdad se puede manipular, en verdad. Claro. Porque tú vas dando dosis de verdad de lo que tú quieras y puedes manipular. Mentir es como... que te pueden... ¿Sabes lo que te digo? Mentir es ya... contraposición fuerte, no, estamos en... eso es el cielo, ¿sabes lo que te digo? Para mentir hay que tener mucha memoria, y yo no tengo, entonces yo manipular puede ser, ay, qué guapo soy, no sé qué, o sea, es el ser un falso de toda la vida, entonces yo manipular. ¿Tú prefieres manipular? Yo creo que sí, a ver, yo prefiero que hable bien con la gente, ¿sabes? Porque soy insegura, pero... Yo soy buena gente y ya está. Yo soy buena gente, señor. Mira, ¿qué te parece que hagamos esto? ¿Vale? Tú cuentas una historia y yo cuento otra historia que nos haya pasado en la vida o no, ¿vale? Es lo que ha dicho ella. No, porque... Es tontísimo. No, pero qué tontísimo, niña. Escucha, ella ha dicho que yo... yo te puedo decir, me cae genial y puede ser mentira o puede ser verdad, claro. No, digo una experiencia personal que pueda ser verdad o que pueda ser mentira. Y vemos si... ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pero nos lo decimos, ¿no? Cuando acabe, ya. Empieza tú. Una vez... en un ave... ¿Un ave de tren o un ave de pájaro? Montado en un ave. La historia interminable. Claro. Una vez en un ave de tren, me peleé con el guardaespaldas de Pedro Sánchez. A ver, ojalá sea verdad, pero yo creo que es mentira. Es verdad. ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Por qué? No era presidente todavía, estaba como de... Pero es verdad que... ¿Pero ya tenía guardaespaldas? Sí, estaba como ya de esto para que... como presentándose, que sí, fue hace un montón, fue hace como 5 años por ahí. Nada, y rápidamente la historia, yo me estaba haciendo una foto... ¿Pero te peleaste como rapeando? No, nos tiramos como un par de pullitas y discusión de aves, ¿sabes? Sí. ¿Y quién ganó? España. Yo una vez me desmayé delante de 300 personas, estaba como todo grabado, se estaba retransmitiendo y cuando me sacaron había como un círculo a mi alrededor y me contaron que me tiré tremendo cuesco, desmayada. A ver, yo creo que es verdad, pero voy a decir que es mentira porque has tenido que elegir la mentira, ¿no? ¿Para qué? Es mentira, pero hasta la parte del pedo, lo otro es verdad, me desmayé delante de mucha gente, okay, sí. Okay. Igual me tiré un pedo, pero no se escuchó, ¿no? El típico pedo de... Claro, la gente eligió no... El pedo de sniper. Claro. Con silenciador. Con silenciador, claro. Pues no os perdáis Traitors en HBO porque salimos de esta persona y yo. Somos muy guays los demás, la verdad es que dan igual. Lo más importante somos nosotros. Sí. Nos han cortado muchísimos chistes, pero estamos muy contentos porque hay muchísima tensión y eso es lo que la gente busca. Y disfrutad de cada frame en el que salgamos ella y yo porque es increíble. Poned pausa en ese frame. El resto son buena peña, no digo que no, pero bueno, tú sabes.